Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo, en este caso de la nueva expansión. Ya tenemos la expansión nueva, la expansión del quinto aniversario, y como podéis ver en mi contador de rupias, pues tengo bastante que abrir. Aún así, recordar, hay muchas cosas nuevas que se han incorporado con esta expansión. Primero tenemos la campaña. La campaña, veréis ahora en las misiones que tenéis una misión exclusiva de ella. Aquí vemos que hay muchas misiones que son exclusivas por el hecho de nueva expansión. En este caso, pues tenemos aquí que mega sorteo de rupias, o sea, si participáis en, bueno, si completáis la historia, entonces tendréis el ticket. Y eso es muy importante, el tema de tener un ticket extra así de gratis, simplemente por hacer algo que vais a hacer de todas formas, que es hacer la campaña para también obtener rupias a través de ella. También tenemos aquí otro mega sorteo de rupias, que se adquiere un mazo temporal. Esa es la misión, tenéis un ticket, ahora lo veremos en el entre las cosas que nos han regalado en el baúl. Tenemos un ticket para comprar un mazo temporal con las cartas nuevas. Todo ello, pues lo haré seguramente cuando finalice con toda la apertura de sobres, a ver qué es lo que más me prioriza tener o no. Y esto, pues os proporciona otro sobre más. Después tenemos aquí otro mega sorteo de rupias. Gana una partida de práctica contra un mazo temporal de Renastermen, o sea, esta expansión. También te regalan otro ticket. Y ya después, la última de las misiones especiales de la nueva expansión, que es jugar tres clasificatorias. No te dicen que las ganes. Tenemos todos 0 puntos los que estamos en Master, porque no se ha reseteado el elo que teníamos, así que no hay nada que perder y al fin y al cabo hay que probar lo que viene. Tenemos, como podéis ver aquí, bastantes días para poder hacerlo todo. La que más pronto caducaría sería en 11 días desde el comienzo de la expansión, así que no hay ninguna pérdida a la hora de hacer todo esto. Yo lo iré haciendo y después, pues nada, las misiones habituales. Y dicho esto, pues vamos primero de todo a ver lo que tengo yo en el baúl. En el baúl tengo 4 cositas. La primera de todas, pues podemos ver aquí, que es el ticket temporal que os he dicho antes. Que lo de temporal, sabemos todos que es bastante relativo, porque no hemos visto caducar ninguna carta temporal de las que hemos hecho con las piedras verdes estas que tiene la misión diaria. Así que, pues básicamente es tener copias de cartas de la nueva expansión, no el set completo, pero os puede ayudar mucho a completar ese set. Así que no está nada mal. Después tenemos aquí los 10 tickets por la nueva expansión que nos regalan y mis tickets de competición. Aquí, pues nada, otra vez el avatar este y 7 tickets porque participé en las 7 rondas de este mes. Voy a recibirlo todo y nos vamos directamente a lo que viene ahora, que es lo importante en este caso, que es la apertura de sobres. Tengo muchos sobres por abrir, así que vamos primero de todo. Hostia, es que tengo. No, creo que nunca había visto tantos dígitos aquí en rupias. O no los he visto desde hace muchísimo tiempo. Vale, estaba tapándolo con la cámara para que no quería que se viera lo que tengo aquí en cristales. Pero bueno, automáticamente me han mandado aquí y estáis viendo de que sí, he canjeado cristales porque en el pase de batalla, que no lo he nombrado, si pilláis el pase premium, es más fácil que consigáis las recompensas de las cartas con la skin nueva. Y aparte, la skin esa que os proporciona es la skin animada. Por ejemplo, vemos aquí la skin de la carta de vampírico bronce es en animada. Cuando si lo pilláis sin el pase de batalla, tardas mucho más y es lo normal. Y lo que a mí más me interesa, que es la combustión, que es, tiene aquí la funda, el avatar. El avatar es muy bonito, por cierto. Está aquí. No, no puedo aumentarlo, ok. Pero tenemos aquí la versión animada. Tengo muchas ganas de escuchar cuál es la voz que le ponen a esta señorita. Así que, bueno, habrá que jugar muchas partidas porque es el nivel 45 de Premium. Y aunque pagues el Premium más alto, solo te sube 25 niveles. Hay que seguir jugando mucho para poder desbloquear esta carta. Pero bueno, se acabará haciendo. Tenemos 3 meses, como podéis ver aquí. Esto caduca en septiembre. Así que hay tiempo de sobra. La expansión anterior, pues yo estuve hasta el nivel 80 y mucho. Y tampoco es que le tuviera tiempo como para jugar tanto. Y ahora ya, sin más dilación, que me estoy enrollando mucho, ya vemos 4 minutos de vídeo, vamos a empezar a abrir cartas, que esto va a durar mucho. Voy a intentar pararme muy poco porque hemos analizado ayer las cartas, Yoritomo, Sai y yo. Ese vídeo lo estoy intentando ahora mismo subir a YouTube, pero sabéis que Patatil anda con sus problemillas. Ahora mismo tengo el ventilador a tope, pero he descubierto un supresor de ruido muy bueno. Yo no me estoy escuchando prácticamente a mí mismo, pero he comprobado que se graba muy bien. Y nada, vamos a abrir las cartas. Primero de todo, vamos con los sobres. Vamos que aquí que tenemos 41 sobres normales acumulados y 100 sobres de esta otra forma. Hay mucho que abrir. Los líderes que pueden tocar pues son Ayela y Belfomet. Belfomet no lo quiero para nada como líder, pero Ayela sí. Y tenemos también las 3 cartas con estética especial, que eso al fin y al cabo creo que es una cosa que nos interesa a muchos de nosotros, sobre todo tener la de festival esta tan bonita.
Así que vamos allá con esto. Y qué tonto soy yo intentando cubrir arriba lo de los cristales si está en cada una de estas pestañas. Me hago mayor, me hago muy mayor. Vamos allá. A ver, ¿cuál es la animación esta? Ah, bonita. Brilli brilli, arcoíris. Pero yo quiero ver cartas con el brilli brilli de Marco. Empezamos mal. Bueno, ya ves aquí por el Tetra, el panda. El panda es estúpidamente. Parece malo, pero se le puede llegar a sacar el partido. Tengo que estudiar muchos mazos. He estado viendo ya Theorycraft que han estado jugando la gente en clasificatorias. Hay muchos que han conseguido rachas muy gordas porque los tenían bien pensados y están enfrentando a esa gente que aún no tienen mazos bien pensados. Porque veis a alguien con una racha de victorias de 15, no digáis, oh, este es el mazo definitivo. No, no. Simplemente los rivales aún no están al nivel, aún no han entrenado contra ese mazo, aún no tienen siquiera sus mazos equilibrados. Así que no os dejéis llevar por las rachas de victoria que muestra la gente en Twitter. Y empezamos con la primera legendaria. Es Eleanor, no es su versión de festival, una pequeña pena. Pero vamos a ver qué es lo que nos quiere decir esta señorita. A ver. Hanano Mitsuyaki Kutsaku. No sé traducir la frase completa, pero están nombrando algo de la flor gloriosa, que al fin y al cabo es su título. Entonces, no, no sé qué es lo que está hablando sobre su título, sobre su posición. Vale, está haciendo referencia a una frase que le enseñaron a ella de una forma de comportarse en una situación. Kotaio es como decir, habla. Es un imperativo, pero con el yo que lo hace como coloquial. Es como un poco yakuza. Koreba es como la frase que dirías tú cuando estás buscando un documento y lo encuentras. Es, ojo, así que era esto. Buenas frases. Y a ver su versión animada, o digo, su versión evolucionada. Ubarede es como robar o quedármelo. Y dice Tomodachi, o al menos entiendo Tomodachi, no, no comprendo la frase. Bueno, al menos tenemos aquí ya la primera legendaria. Y en el sobre 6, o sea, el ratio va bien. Ojalá se aumente, o sea mejor de lo habitual, porque en esta expansión va a hacer falta muchas legendarias de las nuevas. Al menos si queremos jugar los arquetipos nuevos. Que yo creo que van a tener prioridad. Sobre todo quiero las legendarias de Clerical. Quiero jugar Clerical. Aunque después no se quede en nada. Quiero tener la capacidad de poder jugar Clerical. Es mi clase y quiero poder disfrutarla. Bueno, ya tenemos la primera de las legendarias con su pequeño avatar. Aquí está, Eleanor. Pero bueno, voy a estar una semanita o dos con el avatar del Fénix, pues en honor a Kiara, por el directo que hicimos de el Buddy System, que fue muy divertido, me lo pasé muy bien. Y lo dije en Twitter de Kiara, voy a llevar un Fénix de avatar durante unos cuantos días en un tutor. Vale. ¡Oh! Vale, empezamos muy bien. En el primer sobre del. En el undécimo. Fue en el 6, en el undécimo, veíamos buen ratio. Ya tenemos aquí un hechizo animado de estas que tiene voz. Hoy va, a ver qué tienen que decirnos. Shinpin no Yoda yo. ¿Puede que sea un anglicismo? No, no pillo. A ver si le ponen aquí Lore. Obviamente lo que ha dicho no es esta frase. Pero estos son Memorias de la Tierra, parte 11. Bueno. Y a ver qué tiene que decir Tetra. Porque Tetra es como un poco la desgraciada y eso que es la líder. Watatashi no wa ikiru es nosotros viviremos. Y como.
descubriremos nuestro propio mundo o iremos a nuestro propio mundo. O hasta si no se cae, o hasta si no se cae, van a por ahí los tiros. Está como llamando a un animalito y después disculpándose, como que le ha dado vergüenza. Kino Kaiho. Es como una. Como si. ¿Habéis visto Bleach? Es como Bankai. Tiene el mismo significado. Está activando algo. Kokoro yo yame. Se me ha parado el corazón. Ahí sería. Yame es detener. Esta palabra la he escuchado. Esta frase la he escuchado muchas veces, pero no me acuerdo del maldito significado. Bueno, otra legendaria que se suma. Por cierto, he visto de Runico Evoluciones y he visto a alguien que está jugándolo activamente. Y puede poner unas mesas muy gordas con la Eternal al final. Hay que tener en cuenta que la Eternal, si se le pudiera aportar evoluciones, pero estaba una clase que no tenía soporte para ello, pues te pre puede presentar una mesa muy difícil de limpiar. Y esto es lo que nos han presentado, la verdad. Mira, la primera dorada, llevo más legendarias que doradas. Nada por aquí. A ver la animación de esta señorita. Esta la he visto en el mazo de Imperial. Pinta curiosa. Y me gusta la cara así como burlona. La cara burlona me gusta más en su versión básica. Pero bueno, aquí tiene al séquito detrás. Así que es doble burla. Nada. Ya empiezo a ver cartas repetidas, pero bueno, son cartas bronce. Necesitaría que empezaran a salir también doradas, mira. Hablando del diablo, que siga la cosa. Que siga la cosa, por favor. Vale, vamos a seguir. No me quiero detener demasiado porque ya visteis que son muchísimos sobres. Vale, otra doradita. Que es la invasión esta de coste 3. Que hace daño y como sea turno 7, pues te puede proporcionar alguna cosa interesante, pero yo creo que Dimensional hay dos vertientes ahora mismo. Y a ver por cuál se decide la gente a jugar. Y mira, hablando de Dimensional. Bueno, dos legendarias en 20 sobres. Empieza a bajar un poquito el ratio. Y ¿esto por qué es? ¿Esto por qué es? ¿Por qué es esto? ¿Por abrir sobres? ¿Eh? What the moment. ¡Ah! ¡Porque era una ilustración alternativa! Ah, pues mira, tengo una ilustración alternativa y no me he enterado siquiera. ¡Ay, Dios mío! Claro, como no es legendaria, pues me he perdido. Me lo he perdido. Oh. Pues mira, eso que me he llevado. Pues no sé cuál es el ratio de que pueda tocarte una carta que no sea legendaria de skin alternativa, porque no es un líder que tenga menor rareza, porque los líderes de menor rareza siguen siendo líderes, tienen una rareza del 0,03% de probabilidad de que te toque. Pero estos son skins como de evento, no sé si disminuye el porcentaje de que te toque, la verdad. ¡Oye! Así me gusta. Dos legendarias y una animada. Ok. Bueno, vamos a primero ver aquí la de Vampírico. No espero que tenga frases muy kawaii esta carta. Pero bueno, 5-5 por 7, ya lo hemos visto en los análisis. Que hace muchas cosas a la mesa. Si está locura activada, hace muchísimas cosas más todavía. Una carta más para activar con locura. No proporciona locura por sí misma, pero para activar con locura sí que hace cositas. A ver qué nos tiene que decir. Konohyakumen wa es estos 100 años. Haku
Hyaku creo que eran 100 años, Aito y Nari han sido de amor. Creo que ha dicho de que estos últimos 100 años han sido de amor, como preparando para decir y eso se ha acabado. Boku wa tameru kara. Tameru viene de tameni, o sea, Boku no tameni es yo me encargo. Entonces está diciendo, Boku no tameru kara, yo me voy a encargar de esto, o yo me encargo. Mejor, yo me encargaré. もう怖くないだろ。 Moko wa kuwa nainaro es, no tengas miedo, pero diciéndolo como muy cariñosa. Me está pareciendo muy rara la ilustración comparado con lo que está diciendo, la verdad. この100面は愛の集まり。 Pues, escuchándolo mejor, la primera frase creo que está diciendo de que a partir de ahora, estos próximos 100 años van a ser de amor. Pero, ¿qué demonios? Si no tiene nada que ver con la ilustración. A ver si ahora, cuando evoluciona, cambia la cosa. Lo decía, ya lo decía yo. A ver. La segunda frase es Uragita, es me habéis traicionado, y lo está diciendo como desgañitándose la voz. Y Konani o Sekai Ai no Shitai no Nani. Este mundo se suponía que iba a ser de amor. Y ahí está como cabreado. Vale. Ahora como que cobra significado en la diferencia entre la primera carta y en la segunda forma de la carta. Que no estaba entendiéndolo porque estaba diciendo una cosa así. Y a ver, Aenea, ¿qué nos tiene que contar? A ver. Umare wa kitto nanare imi aru kara. El que haya nacido tiene un significado. O tiene sentido. Tiene sentido que yo haya nacido. Es como. En el idioma japonés sería como una expresión que harías en respuesta a de no deberías haber nacido. Esta sería la que le dirías para callar a la boca. Esta sería la frase. Kowai kedo, demo, hitori nai kara. Puede que tenga miedo, pero sé que no estoy sola. Baidi-san. ¿Quién es Baidi-san? Yasashii hito desu. Yasashii hitoides es. Está diciendo que esa persona, que ahora mismo identifico, es una además específica, persona. Agradable no es. Es. Yasashii. Es que me viene a la cabeza Yasashii como respuesta a la traducción. Y no es. Amable, amable. La palabra es amable. Yasashii es amable. Manmaru Asonde Kudasai. Está diciendo Manmaru. ¿Os dais cuenta? Manmaru Asonde Kudasai. A ver cuál es la frase. Porque. Okay. Tiene muchas frases, ¿no? Ostras. A ver. Me extraña que tenga muchas frases, pero es que tiene muchos efectos. Baidi-san, es que no sé quién es. A ver. Manmaru, Asonde Kudasai es Manmaru, vamos a jugar. Kininarimasu. Y es que tiene la voz. No sé si es la misma Seiju, pero esto es de. No sé si habéis visto el anime Hyoka, que Chintan de Eru tiene una frase que la caracteriza mucho, que es. Kininarimasu. Es. Tengo mucha curiosidad. Esta será la voz de muerte, que es un sollozo. Watashi no Chakara es mi poder, pero no termina la frase. Es como falta algo más en esa frase.
Okite kudasai es por favor despierta. Pero no lo está diciendo como lo que le dirías a algo que está muerto y como intentando negar la realidad, ¿no? Es como alguien que está dormido y le está así como dándole golpecitos de porfa, despierta. Pues menuda cantidad de frases. A ver tu forma evolucionada. Moto shiritai, tanoshimitai. Quiero conocer más, quiero divertirme más. Sí, continúa la frase. Menuda cantidad de grabaciones de audio que le han hecho a Enea. Mola. Muy interesante los audios de estas dos cartas. Sobre todo el de la primera, no me esperaba que fuera así. Bueno, otra. Que este para evoluciones de Rúnico. Pinta muy bien. ¿Esta tiene voz? ¡Sí, tiene voz! Shinjitsumo me suena un montón, pero no me suena. No recuerdo lo que era. Shinjitsumo, usomo. Creo que es creer en mentiras lo que está diciendo. Porque uso es una mentira. Ahí va, vale. Empezamos a tener bastantes doraditas, eso me gusta. Por si lo de uso, por si escucháis alguna vez algún japonés decir ¡uso! Es como el ¿en serio? O cosas así. Piensa que no es una traducción directa lo que tenemos en nuestro idioma. A no ser que digas ¡mentira! Pero no estás diciendo que es mentira, es como que... No, dime que mentira, tío. En ese sentido. Pero en el sentido gracioso, no queriendo negar que eso que te está diciendo es verdad. No estás reprochándoselo a la persona. Piensa que los japoneses, en su idioma y en la vida en general, lo de reprocharle a otros es un no-no. Tienen problemas por culpa de eso. Hay ciertos idiomas que a la hora de configurarse, tal y como se configura el idioma, a veces configura la forma de pensar de la gente que vive con ese idioma. Y en japonés, pues es un ejemplo importante de ello. Bueno, pues dos legendarias que hemos tenido aquí. Y también he tenido la carta esta que no me he dado cuenta otra vez. Pues nada, otra ilustración alterna. Pues mira, ya tengo las dos de realeza pequeña con ilustración alterna. Vale. Ay, qué estúpido estoy hoy. Bueno, al menos sé, la de Leonor es fácil reconocerla porque es una legendaria. Ay, Dios mío. Yo quedan más de 100 sobres. Si estoy así a los 31 años... A ver la vocita que tiene, al menos el tipo de voz que tiene. Una voz de idol. ¿Y esta? Una señorita. Y le va con la cara esta voz. Mira. ¡Oh! ¡Legendaria! Y ahora sí que me he dado cuenta. Esta es la ilustración alterna. A ver qué os tiene. La voz muy, muy de señorita. Ah, taberoda. Es... Ah, me lo comeré. Itadakuyo es... Ah, que aproveche. Watashi no mono da. Watashi no mono da. Eso es mío. Pero con eso, con esa pausa que usamos nosotros al decirlo. Eso es mío. ¿Qué voz le han dado a esta? A ver, Marlon, ¿qué tienes que contarnos? Porque no me gustaba nada tu personalidad o tu voz en la primera vez. A ver si ahora tienes algo de cuerpo, algo de sangre en el cuerpo. Ok, no he entendido nada de lo que has dicho. Kiritsu Kinko.
Kiritsu es cortar o triturar, ¿no? Y Kinko. No lo entiendo. ¿Chica dorada? Coreba, coreba. Es de. ¡Ay, ay, ay! Voy a darle cerrado. No, si me tiene pocas frases. No entiendo en la mayoría de sus frases y sigue con la misma voz pedante. Pero bueno, ya la tenemos. ¡Ey! La reunión animada. ¿Tiene voz? Sí. Ahí Nia diciendo Atashi, ureshi desu. Y además dice Atashi, que es la forma femenina de decir yo. Y ureshi es soy feliz. Ureshi desu. Desu es el verbo. Pues me gustaría que las cartas que tienen la ilustración alterna esa, al menos se hicieran como. Aunque fuera la animación de la dorada y dices, esa plateada ha hecho la animación de salir de una dorada, ¿por qué? Y así te darías cuenta. Ahora cuando vea el cómputo de cartas, ya me pondré a romper para hacer viales y esas cosas y podré ver la diferencia de ilustraciones. Al menos si tocan con una frecuencia buena, pues puedo tener todas en la otra versión. Mira la carta que presentó Calliope. ¿Tienes algo que decir? Hablas muy lento, con voz muy, muy de hombre viejo maronil, no me interesas. Venga, legendarias. Que solo tocó Marlon. Y aquí tiene que tocar Miaurosken. Por mucho que me pese, tiene que tocar Miaurosken. Bueno. Otro avatar más de una carta legendaria que me han tocado. Y último sobre de estos. Al final de todo voy a abrir los sobres legendarios que tengo unos cuantos acumulados. Venga, recordemos también que tenemos aquí a un líder que quiero y otro que no me interesa. Que uno es Belfomet y la otra es Ayela. Ayela no sé si la usaré como líder, pero la quiero. Y en la expansión anterior, estoy, mira, lo tengo aquí cerquita, estoy a 6 sobres de llegar al Spark. Que sería para la señorita esta, para la de los perritos. ¿Era Ginsetsu? ¿Puede ser? Creo que sí. 50 sobres, ya vamos por el 51. Ok, vale. Esta que es interesante para poder activar de otra forma, o al menos las cartas que te has robado antes de que tengas los buffos suficientes en el mazo, para el mazo de buffos de defensa de dracónico. A ver qué frases tiene esta señora, porque no sé. No es del lore que conocemos. ¿No era el paraíso? Es como voy a volver esto al paraíso rápidamente. Habla muy rápido. Creo que está diciendo extiéndeme la mano, pero no sabría pronunciar la misma frase que ha dicho. Saigo no tsutomesa. Saigo no tsutomesa. Saigo no es lo último, pero el otro no sé lo que es. Lakurai wa lakurui yori hayaku. No sé. Ikazuchi, mune ni yakitsukete. Ikazuchi, mune ni yakitsukete. Ikazuchi. No lo sé traducir. Sé que está diciendo algo de sacarlo del pecho, pero como tú dirías, sacarlo del corazón. Pero bueno, otra que viene más para el club de las cartas legendarias. No lo voy a despreciar en ningún momento. Y el Belfomet, no, el Belfomet animado, pero no es el líder. Este he visto a gente que lo está jugando y te pone una mesa que dices, no voy a poder limpiar eso a no ser que tenga el hechizo de coste 2 legendario de la última expansión. A ver, porque este tiene demasiado texto. Ay, no me interesa traducirte, pero vamos a intentarlo. Watashi wa kokoro o hitei suru. Watashi wa kokoro o hitei suru.
Hitetsuru no sé lo que es, y es lo importante de la frase. Watashi no Kokoro, al menos detrás de lo que es mi corazón. Pero tal vez, creo que está diciendo, tal vez, yo deseché mi corazón. Boku no shitagae es obedecerme, servirme. No tengo ni idea de lo que ha dicho. Oh, ¿solo tres frases? ¿En serio? Si tú haces mil cosas. Solo sé lo que hizo a partir de Orre. Orre es el yo macarra. A la hora de hablar de uno mismo, hay muchas palabras distintas que dependen de la situación, de con quién estés hablando, quién eres tú, tu nivel de rango comparado con tu interlocutor. O sea, hay mil formas de decir yo en japonés dependiendo de la situación. Y Orre es la versión macarra de Ore, que es la versión de masculino macarra. Imaginaros. Orre no instaga, es trabaja para mí como perro, sírveme. Le va perfecto con la personalidad. Te habéis jugado su campaña y la habéis atendido, que es una campaña muy buena, sobre todo por esta señorita y Urias, que son dos personajes muy buenos juntos. O sea, es una campaña que yo diría de las mejores. Eleanor en la versión alterna. Toma ya. ¿Le cambian las palabras? ¿Las frases? ¡Le cambian las frases también! No, esta la tenía. Bueno, no sé si me estoy flipando, pero a lo mejor no se las cambian. A lo mejor están desordenadas, pero no sé, ahora tengo dudas. Y la ilustración es impresionante. O sea, si se juega Eleanor, tengo esferas animadas de sobra para animar esta carta. Así que si se juega Eleanor, que sepáis que voy a tirarle esferas animadas a esta carta. No lo dudéis. Bueno, ya tengo las tres cartas con ilustración alterna. Solo me faltan los líderes y muchas legendarias de las nuevas. Ya tengo dos copias de Eleanor. Pero quiero más de las otras legendarias. Ahora estoy pensando más en otras legendarias que Eleanor, la verdad. Pues nada mal, Baphomet animado, Eleanor en versión alterna. Este es uno de los mejores sobres que estoy viendo ahora mismo. A ver, sería mejor con más doradas, pero por ahora no me puedo quejar. ¡Puf! Que me olvidaba de esta que también tocó. Wow, estos 10 sobres están siendo muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Voy al cómputo final. Normalmente no le doy a saltar cuando estoy grabando estas cosas, pero es que esto hay que ver el cómputo final. Fijaros. Líder, digo, legendaria, legendaria, legendaria con ilustración alterna. Y aquí, cuatro legendarias en el mismo. Más que doradas. Muy buen sobre, muy muy bueno. Wow, esto compensa bastante el total, la verdad. ¡Uf! Vamos muy bien, vamos muy bien. Ya lo de pensar en cartas Target se me está yendo, la verdad. Ya no voy a pensar en cartas Target porque ya con lo que me está tocando, pues pinta muy bien esta apertura de sobres y encima tengo muchos sobres que abrir, que es bastante importante para este tipo de cosas y este tipo de expansiones. Recuerda que es una expansión en la que cambian muchísimas cosas, o al menos incorporan muchas cosas. Y eso pues, va a cambiar drásticamente lo que conocíamos. Y aquí viene una que marcó mucho su tiempo, y ya he visto que hay formas de que lo pueda marcar ahora mismo. Sobre todo en el mazo del señor que hemos visto antes, de Belfomet. He visto uno en el que tenía la mesa llena con Belfomet y esta señorita con 20 de ataque. Así que mucho cuidado. Y a ver qué frases tiene que hacernos la loca esta. A ver. Espero que no rastree las palabras porque es cuando más difícil me cuesta traducir algo.
Hajime Hanzō, Eiyū no Monogatari. Comencemos con nuestra historia predestinada. Así a grandes rasgos. ¿Kyo es hoy? ¿Como hoy el paraíso? No sé si dice Raku entre medias porque está como conectada la palabra. Oye, esta es la frase de muerte, claramente. Es de. Me voy a dormir, pero como triste. Es como cuando el típico este de. Oh, me estoy muriendo, tengo sueño. Pues ese tipo de frase. Vale. Y en evolucionada, que es cuando se vuelve loca. A ver qué frase le han puesto. Eiyuga, no sé lo que es y me estresa no saberlo. Porque Umareru es nacer. O es un derivado de nacimiento. Y sabiendo lo anterior, sabría qué está diciendo esta señorita. Me estresa no saberlo. Buah, pues mucha variedad de legendarias, no me puedo quejar. Lo bueno que sea variedad es que pensar de que si tienes suficientes piedras temporales, con que tengas dos copias. La tercera te la haces con la piedra. Y aquí vemos al mejor personaje femenino que ha salido en todas las campañas, a mi parecer. A ver qué le han hecho en la voz. A ver qué le han hecho en la voz. Porque tiene las mejores frases, es un personaje de los más completos. Y como tiene varias activaciones, espero que tenga muchas líneas de texto. A ver. No he entendido lo que ha dicho. Sé lo que dice al principio. Ikkyo es vive. Pero lo demás no sé lo que es. La espada del. No sé lo que dice. Otemitamae, esta es una frase del original que era muy, muy bonita. Yaru Yanaika, no la has hecho mal. A lo mejor es la frase de muerte. Giawa Ageruso. Giawa, creo que es una frase referida a las máquinas. Es como un anglicismo, si no me equivoco. Así que no puedo traducirlo. Y a ver en la versión evolucionada, que es cuando cobra verdadera importancia. ¿Por qué me hacéis esto? Quiero entender lo que dice. ¡Ah! Oh, mira, abrazo tierno. Tiene voz también. La de Kazan, pero como muy avergonzada y Dokoiku, ¿a dónde vas? Y esto puede estar relacionado con lo que hemos escuchado antes de cómo el de tocar un animalito y avergonzarse. ¿Vamos a ver una relación amorosa entre estas dos? Ojalá, porque ya vemos que la Dika ya sabemos por dónde tira. Pues me encantaría que tuvieran este arco en la campaña. Quiero verlo, quiero verlo. Muy, muy buena este sobre también. Nada por aquí. Ya otra vez el abrazo tierno con la versión alterna. Tiene otra voz también. Tetorachi es como decir tetra muy cariñoso. Esto normalmente solo lo dicen las mujeres en el idioma japonés. Y tetra como. ¡Oh! Pero, aunque es la versión alterna, en teoría es la rara, me gusta más la frase de la normal. Venga, venga. Más legendarias. Más legendarias he dicho. Porfa.
Esta tendrá voz de Nia ahí de fondo. No, solo hablaba Valdén y no me interesa lo que dice Valdén. No me interesó en su día nada de lo que decía Valdén. Es una de las pocas campañas que estoy orgulloso de haberme saltado. Así que corramos un estúpido velo. Bueno, dos legendarias. El cómputo de legendarias está saliéndome muy bien. No me puedo quejar. En ningún momento me voy a poder quejar si el ritmo sigue así. Vamos por la mitad. Así que aún puede estropearse. Y sobre todo, espero que no se estropee otra cosa porque llevamos 40 minutos de vídeo y una segunda mono. Y para Til puede pegar un susto. También espero que no se haya desconectado en ningún momento el mitigador de ruido, porque entonces estaría escuchando un ventilador muy fuerte y no mi voz. Porque está ahora mismo el ventilador, no me está dando aire a mí, está dándole aire a Patafil. Y tenemos aquí la legendaria. El hechizo legendario de esta expansión, que es Viridia Magna, con todas sus opciones. A ver si tiene. Supongo que tendrá dos voces, como máximo. No, una frase solo. Kizuna es. Ah. Kitsuna creo que era. Destino. Pero la segunda parte de la frase no la entiendo. Estoy bastante desentrenado en japonés, la verdad. Y eso que estoy escuchando a las VTubers mucho, sus directos, pero claro. Por mucho que escuchéis anime, por ejemplo, no es una forma óptima de aprender japonés. Porque es un idioma modificado para el entretenimiento. O sea, muchas pausas, no se interrumpen entre sí. Mira, otra vez la versión alterna. Yo creo que es más fácil to que te toquen las versiones alternas que las normales. Tampoco me acuerdo cuál es la versión normal esta, la verdad. Pero hay que escuchar de muchas vertientes. Por ejemplo, si os ponéis la radio, pues entonces podríais decir que estáis aprendiendo japonés en ese sentido, porque ahí es cuando ya hablan la persona. Y a ver, Reward, ¿qué nos tiene que contar? Porque Reward fue muy importante, puede ser muy importante ahora mismo. Y tenía frases interesantes antes, a ver si tiene algo, recupera alguna frase de antaño. Odio los personajes que arrastran las palabras. Y soy gallego. En Galicia usamos mucho el arrastrar las palabras. Así que odio mucho que en japonés arrastren las palabras porque tienen una voz muy chula, pero me hace muy difícil a mí personalmente entenderlo. Quiero. Quiero, largo de aquí. Cocoa sin el Basoka. El Basho es lugar. Así que está diciendo. Aquí es donde él murió. Y viendo la carta en la que vemos a Reward con una. O a su padre, y él es el niño pequeño. O Reward con un niño pequeño. Pues seguramente está refiriéndose a eso, el Lore. Shizume. Shizume es. Ay, no me acuerdo la traducción y la he escuchado muchas veces. Shizumi. A ver, versión evolucionada que tiene más daño. Shinjitsu o Torimodos. Shinjitsu o Torimodos. Shinjitsu Nada, no lo entiendo. Creo que me estoy parando demasiado con las traducciones. Bueno, y aquí otro más de la de antaño. Tengo mucha variedad de cartas. Kinko kono ude de. Kinko cuando UTD. Con esta mano, o sea, con mis manos, acabaré con el equilibrio, puede ser. Kagayakeru shizuku, atsumari taiga ni, dakke na. No entendí la frase. Tsuyoku iku. Sudoku Iku, vamos más fuertes. Es como la frase que diría alguien que se ha estado conteniendo y dice, bueno, ahora voy en serio. Ato wa makaseru. Atoa Makaseru, encárgamelo a mí, o déjamelo a mí. Kinko aitsu ni narenakute mo. Aitsu ni narenakute mo. Aitsu ni narenakute mo. Aitsu ni narenakute mo.
Está quejándose, pero no sé de quién. No sé. Nada por aquí. Otra vez al tío ese. La ardilla animada. Pues otra vez que han tocado bastantes legendarias. Oh, mira. Mirida tiene dos avatares. Mola. Muchas. Me estoy ganando toneladas de avatares esta expansión. A ver si hay alguno muy bonito para ponérselo. Después se recapitularé con todos. Porque claro, tengo estas las de las versiones alternas. Vale, dos hechizos doraditos. Aún me faltaría la otra copia de, o la otra carta legendaria neutral. Aún me faltan Miaursken, por ejemplo. Que lo tengo como target porque es la clase, mi clase preferida y quiero jugarla. Tendría que fabricarme los tíos elefantes, pero bueno, habrá que hacer sacrificios. Muy de viales y muchos, la verdad. Nada por aquí. El tío elefante creo que no me ha tocado nunca. Y tercera, Eleanor. Bueno, ya tengo el playset completo de esta señorita. Una inversión alterna. Vale, futuro de la sabiduría en la versión animada. Es una carta bonita, la verdad. Su animación está bastante chula. Y otra Maisa. Otra vez el ratio de legendaria está bastante bien. Solo faltaría que ahora me tocara a Hiela. Y tengo curiosidad por escuchar esta carta. Mata a Natato. Otra vez a ti. Es una frase inconclusa, así que es muy difícil traducirla y que tenga sentido para nosotros. Es como una frase en la que te contienes el terminarla. Vosotros intentad decir una frase con sentimiento y cortarla a mitad. Como si estuvieras diciendo no puedo seguir diciendo lo que pretendía decir. Y ahora traducirla a otro idioma. Veréis que pierde todo el sentido. Bueno, mira, copias de esta carta, ok. Y me ha tocado el amuleto de Miaursken. En versión animada, así que ahora solo falta que toque Miaursken. Eso no es Miaursken, ya la tengo. Pero bueno, otra legendaria. Y otra vez esta, es que no para de salir en versión alterna. Quien no tenga esa carta de versión alterna es porque tiene muy mala suerte, según estoy viendo. Vale, vamos allá. Dos doraditas más. Me está compensando bastante el ratio de doradas, la verdad. ¡Ostras! Mira, esta inversión animada. A ver la animación cómo es. ¡Bah! De las sencillas. A ver, y no voy a traducirla, quiero escuchar qué tipo de voz tiene. Una voz así como joven y jovial, pero como es la típica voz que tú le pondrías a un personaje femenino. Que es muy buena amiga de sus súbditos, pero siguen siendo sus súbditos. Y que está dando una orden en ese momento. El típico personaje de anime shonen. Vale, pues aquí han habido más legendarias, no sé cuántas. Pero algunas cuantas. No, solo ha caído una. Bueno, al menos ahí se ha visto bastante. Bastante de las cartas que son doraditas que no tenía. Y eso viene muy bien, por fin tener un poquito de variedad en ese rango de rarezas. Porque las doradas después acaban tocándote bastante y te duele mucho fabricártelas con viales. Las legendarias, como es más difícil que toque, pues dicen, pues me la fabrico y si me salen repetidas, pues mala suerte. Pero con las doradas, como sabes que te van a acabar tocando todas a lo largo de la expansión. Sobre todo si abres más de 300 sobres, es muy difícil que no tengas todas las doradas. Y aquí ya estoy abriendo la mitad de eso. Podrían haber animado un poquito más las nubes. Así que parece como si estuviera echando vaho a ella, como si estuviera sudando tanto que estuviera echando vapor.
Venga, venga. No bajemos el ritmo de las legendarias, ¿eh? Que ha estado bastante bien y tenemos que continuar en ese sentido. Vamos, vamos, T-Games. Tú puedes. Vamos, por fin. Llevémonos bien, porfa. Llevémonos bien, porfa. La maneta en el tanque mola mucho. Porque va montado en el tanque, le revientas el tanque, después salta del tanque, se va a combatir y después pierde la armadura y sigue combatiendo. Otra vez el ha muerto de Mjolnir, pero sin Mjolnir y las dos veces animado. Vamos, Mjolnir, cabroncete. Que sé que he dicho muchas veces que te odio y seguirá siendo así, pero quiero que salgas, por fin. Madre mía, 50.000 minutos que llevo de vídeo. Patatín aguanta, hijo mío. Vale, una diva animada. Tenía ya varias divas, pero animada no. Nada por aquí. Segundo reward. Vale. Alrededor de Alberto, pues ya tengo algunas cosillas para tal. Tendría que fabricarme alguna carta legendaria de Imperial porque no la he jugado activamente, entonces no he dedicado viales en ella. Y no he tenido mucha suerte en la expansión anterior de cara a cartas legendarias en general. Así que he tenido que fabricar muchas y he perdido muchos viales en el proceso. Hacemos ahí la obispo para el mazo de amuletos, pero seguimos sin Mjolnir. Vale. Venga, Mjolnir, cabroncete. Y no, por mucho que lo digáis en los comentarios después, no pienso ponerme nada de Mjolnir, ni en funda, ni avatar, nada. Aunque salga un flare impresionante con una frase que digas en serio, eso existe. Pero bueno, aquí lo que vemos es que sí que existen los sobres completamente animados. Esto también es una buena señal, porque eso es una cosa bastante rara que toque, de que todo sea animado. Pero estaría muy bien que ahí en ese hubiera estado líderes y tal. Llevamos 20 sin legendarias. Bueno, había tocado un reward, pero no es una legendaria de las que estoy diciendo, porfa, toca. O más variedad, más variedad. Porque el reward ahora mismo es como si tuviera 3, ya que si de verdad ni todos los 3 reward, pues me tiro piedras de las verdes y lo consigo. Vamos. Más cartitas animadas. Pero quiero legendarias. Otra Ediva, es esta. Está repitiéndose mucho esta señorita. Vale, esta creo que es la primera vez que la veo y está en animada. Otro sueño animado. ¿Tengo ya las 3 copias animadas? Yo creo que sí. Vale, nada por aquí. Nada, de nada, además. Hay mucha plata. Que sí, proporcionan más viales que las bronce, pero siguen siendo platas. Van a acabar tocando toneladas de ellas. Y la próxima vez que vea la carta de la Dica triste. ¡No! ¡Eleanor! ¡Please! Que sí, que tú eres la tercera que me tocas así, pero es que hay una cuarta. Eleanor, que ya tengo 4 copias tuyas. Oh, segundo sobre full animado. Ok. Puede decirse que tengo suerte en ese sentido. Una legendaria y otro sobre full animado. Ok. Mira, 131 sobres. Yo creo que vamos a acabar con un buen ratio de legendarias. Pero claro, quiero más variedad de ellas. Hay muchas legendarias que no me han tocado. Y al fin y al cabo voy a tener que tocar todos los palos. De cara a jugar competitivo es lo que tenemos que hacer. Mira, otra vez la comandante está animada. En competición, aunque después en competición te prestan los mazos, viene bien entrenar tú y por lo menos comprobar si la lista que tienes en mente funciona. Y aquí está la otra legendaria neutral, Odín, que vuelve de los abismos del comienzo del juego. Hubo un segundo Odín, pero
El que recuerdas con más cariño es el primero, que era exilias una carta por coste 8. ¡Oh! ¡Qué impresión! Era el principio del juego, no lo culpéis. Este exilia mucho más. Tasogare o ugasu. Ikuzo. Sleipnir. Shuuen o sak. Bueno, frases muy épicas, pero bueno, no me voy a parar mucho. He entendido lo que he dicho en ellas, pero no corresponde con el lore. Simplemente es una carta que dice: Oh, es Odín, otra vez vuelve por aquí. Recuerdo que Odín fue una carta muy importante cuando se jugó Uroboros. Porque la única forma que había de quitarte a Uroboros de encima era con Odín en aquel entonces. Imaginaros a dónde nos remontamos del juego. Que solo había Odín como respuesta a Uroboros. Y que Uroboros era una carta que era de. Es un bicharraco que cuando muere te hace daño a la cabeza. Y si no, es un bicharraco. Y cuando muere, vuelve a la mano del rival. Y lo puede volver a jugar. O sea, era muy estúpido en aquel entonces. Pero era una mecánica de esas que podríamos decir imparables. Bueno. Qué horrible es el avatar, por favor. Y últimos 10 sobres de esto. Venga, culminamos con unos fuegos artificiales. Aún quedan los sobres en legendarios. Así que el cómputo de legendarias finales, pues. Sí, primero voy a ver lo que tengo de legendarias sin esos sobres. Para poder saber el ratio. Y ya después le damos a los sobres legendarios. En los sobres legendarios pueden tocar de todas las expansiones en rotación. Incluida esta, pero claro, nos puede tocar legendarias anteriores. A mí estaría bien que me tocaran algunas legendarias que voy a necesitar para completar los mazos actuales. Y la dica, que. A ver qué frase tiene. Morino, Kaiki, Morino, Kaiki. Kaiki, no sé lo que es, pero está hablando de Morino. Es el bosque Sea y Kaiki, que no sé lo que es. Otra vez la versión alterna. Es que no sé cuál es su versión normal. Después tengo que mirar cuál es su versión normal. Y Nico, la legendaria animada. Vale, ya te tengo. Pero ahora te tengo en legendaria. A ver si se puede jugar alrededor de él. Otra vez esto. Quiero mi Ahorsken. Bueno, al menos hemos tenido una legendaria. Mira, es que toca demasiado. A saber las veces que me ha tocado la versión normal, pero toca demasiado. La marineta corta hilos. Sí, doraditas para compensar lo que dije al principio de que necesitabas doradas también. Pero legendarias. Al final bajó un poquito el ritmo las legendarias. Pero bueno, al final como tenemos, vamos a ver rápidamente el cómputo total de ellas y nos vamos, pasamos a los sobres legendarios. El legendario. Renacimiento. Uf. Estas son muchas, ¿eh? No son 2 páginas, pero casi. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22. 22 legendarias es una burrada. Es una burrada de ratio, la verdad. No me puedo quejar, en absoluto. No me puedo quejar en absoluto. Brutal el ratio. Brutal. Y animadas, pues he tenido una por aquí. Dos. Tres. Tres animadas y una alterna. Nada mal. Y ahora vamos ya con los sobres legendarios. A ver qué puede salir de aquí. Ojalá me toquen cartas que no tengo. Aquí. Tengo 5 sobres legendarios. Vamos a hacer los 5 de golpe. A ver. Estos sobres, recordar, puede tocar de todas las expansiones en rotación. Todas las cartas tienen un ratio L superior, pero la última de cada sobre te asegura una legendaria. De normal es, puede tocar cualquier cosa en las 7 cartas primeras y la última te asegura una plata para arriba. Aquí es, la última es legendaria, eso sí. Y las anteriores tienen ratio superior de que toquen cosas mejores. Aquí como podemos ver que lo del ratio superior te da absolutamente igual y la legendaria es, bueno,
No creo que tuviera todas las copias de esta. Así que es una edición más, no me voy a quejar. Vamos a ver por aquí. Nada, parece sobre normales. Nueva expansión. Bien, bien, bien. Creo que es la tercera. Si tengo el playset completo. Celeste, no me hace falta, obviamente. He jugado a Nigromante muy activamente, así que tengo las tres copias. Pero bueno, Celeste es una waifu. Y la única que no es rareza bronce o plata. Muy mal ratio en todas las anteriores. ¡Frig! Bien. No tenía ninguna Frig, creo. Muy bien. O al menos, o como mucho una. Y si quieres jugar con Frig, necesitas varias copias. Muy bien, Frig. Una muy buena edición para mí. Nada por aquí. Y. ¡Ah! ¡Aruyasca! ¡Aruyasca! Ay, hace demasiado tiempo que tengo todas las copias tuyas. Vale, el cómputo final. Sí, no tenía ninguna. Ninguna de las dos. No tenía ningún caballero ni ninguna frig. Ay, Dios, pues muy importante tenerlos. Muy importante tener la primera copia. Porque fabricarte dos duele. Duele, porque. Porque duele. Bueno, nada mal, nada mal. Bueno, el cómputo ha ido bastante correcto, la verdad, ya os digo. Cuando consiga rupias y ya esté un poco descansado de ya tengo las cartas, no estoy colgando de. No puedo. No estoy no jugando un mazo porque me faltan cartas de él. Pues entonces ya dedicaré algunas rupias para terminar esto y tener a la última de las líderes, que sería esta señorita de aquí. Gizetsu, no me había equivocado. Y pues nada, tener a la waifu de la expansión esta. Nada, espero que os haya gustado mi apertura de sobres. Ha sido bastante buena, no me pienso quejar. Recordad que tenemos las expansiones, digo, las misiones estas aquí, esperando. Tenéis 11 días para realizar la primera de ellas. Y a partir de ahí, en adelante, lo que queráis vosotros, tenéis hasta 14 días para la última de ellas. Haced las misiones diarias porque ya os digo, os va a ser muy útil el tema de las piedras verdes para esta expansión. Y nada, os deseo como mínimo tanta suerte como he tenido yo. Espero en vuestros comentarios a ver vuestra opinión de lo que me ha tocado. Si ya tenéis algún mazo pensado para esta expansión, jugadlo vosotros. Y a ver si esta expansión es tan impresionantemente buena como la anterior fue para mí. Hubo gente que se quejaba, pero hay gente que se queja de que el sol está en el cielo. Así que disfrutemos del juego, que esta vez. Si bien se lo curra mucho, pero esta vez creo que se lo ha currado una burrada. Hasta luego. Hasta otra. Y espero que Patatín lo haya hecho todo bien y tengáis también el video análisis de la expansión que hicimos subido hoy mismo también. Hasta luego. Hasta otra. Patatín, es un vídeo de una hora. No me la líes.